Hola, soy Miss Red Ivy. ¿Cómo hacer el flapbook del comparativo y el superlativo? Debemos tener tres folios que podéis obtener en esta página de A Place for Sharing. Al finalizar este vídeo tendrás una ficha tal y como te la enseño ahora mismo. Empezamos. Los folios que has obtenido debes pegarlos en un folio tal y como te explico a continuación. Primero, debes pegar los cuadrados en la parte de detrás y dejar este pliegue para que sea como un pequeño sobre, tanto en el comparativo como en el superlativo. Los rectángulos que tienes a continuación debes pegarlos por la parte donde pone rules, reglas, y debes dejar una pequeña incisión para que puedas levantar las pestañas, tanto en uno como en el otro. Empezamos con el comparativo. En este apartado tenemos que escribir comparative. We use comparatives to compare two things. Y escribimos los ejemplos. A giraffe is taller than a dog. Y a dolphin is more intelligent than a spider. Para hacer un resumen de esto, al abrir el librito, encontramos short adjectives, one or two syllables, y escribimos un resumen. Adjective plus er than, es decir, al adjetivo corto le añadimos er, y después than. Para los adjetivos largos, long adjectives, more than two syllables, more adjective than, es decir, cuando tiene más de dos sílabas, more el adjetivo y than. El otro librito es el superlativo. We use superlatives to compare three or more things. For example, the Pacific is the deepest ocean. The white shark is the most dangerous shark. Dentro tendremos que escribir short adjectives, one or two syllables, the adjective, est. Los adjetivos cortos le añadimos the delante, después el adjetivo y para finalizar le añadimos est. Long adjectives, more than two syllables. Los adjetivos largos le añadimos the most y después el adjetivo. Acabamos de terminar de hacer estos dos. Vamos con esta columna. With short adjectives, we add er. Cuando abrimos la pestaña, tenemos que escribir un ejemplo de un adjetivo que le añadamos er. Acordaros que siempre va con than después. Siguiente apartado. If the short adjective ends consonant, vowel, consonant, we double the final consonant. Consonant, vowel, consonant. Duplicamos la consonante. Entonces aquí, al abrir la pestaña, escribimos un ejemplo de un adjetivo que duplique la consonante. Por ejemplo, hot, hotter than. If the short adjective ends in y, we change it to I. Happy, happier. Le añadimos I, E, R. Buscamos un ejemplo con otro adjetivo que termine en Y y le cambiemos la I latina y le añadamos después ER. If the short adjective ends in E, we just add R. Large, larger. Si termina en una E, lo único que tenemos que hacer es añadirle una R. Buscamos un ejemplo entre los adjetivos que terminan en E y le añadimos una R. Rare, rarer than. Por último, los adjetivos que son largos le añadimos more. Y no hay ningún cambio. Intelligent, more intelligent than.
Continuamos con la siguiente columna. Vamos a trabajar el superlativo, en este caso con los adjetivos cortos, short adjectives, we are y est. Buscamos un ejemplo, long, y ponemos the longest. If the short adjective ends consonant, vowel, consonant, we double the final consonant. Consonant, vowel, consonant. Big guess, double consonant. Buscamos un ejemplo que sea corto y le añadimos est. Acordaros que hay que poner the hottest. If the short adjective ends in y, we change it into I. Happy, happiest. Heavy, the heaviest. If the short adjective ends in e, we just add est. Large, largest. Le añadimos solo st. Por ejemplo, en rare decimos the rarest. Y para finalizar, los long adjectives se le añade most, intelligent, the most intelligent. Así terminaríamos por completar toda nuestra ficha. Quedaría mucho más completo si pones un ejemplo de una frase tal y como aparecen aquí, en cada uno de los apartados. También te aconsejo que colorees cada uno de los apartados de la misma forma, para que recuerdes cuál es el comparativo y que recuerdes cuál es el superlativo.